Los asesinos no son dioses. Los asesinos son personas muy normales. Tienen un trabajo, tienen unos sentimientos y algunos de ellos, que también les sucede a la mayoría de la gente, tienen unas patologías. En la calle Ponent número 29, ahora es la calle Joaquín Costa, se inaugura, como quien dice, la historia criminal de la Barcelona moderna. Un caso mítico, legendario, que es el de la vampira del Raval. Estamos ante una mujer que se llamaba Enriqueta Martí, muy misteriosa, con relación con las clases pudientes de la ciudad, las clases altas. Por las mañanas vestía como una pobre, iba a asilos, iba a otros sitios así de caridad, pero en cambio por la noche se vestía con sus mejores galas, iba al liceo y seguramente en ese punto negociaba con los ricos sus intercambios comerciales. En este balcón encontraron una especie de gran casa de los horrores. La niña estaba rapada, llamaba mamá a su secuestradora, había otra niña. También se hablaba de un tal Pepito que ya no estaba porque lo había matado. Y en la casa encontraron una habitación enorme con un burdel, para de infantil seguramente, una habitación secreta con pócimas, pues los ricos contrataban también a Enriqueta, por ejemplo, para encontrar remedios contra la tuberculosis. Se decía que era bueno beber sangre de niño de niño. En el edificio Atalaya, hace unos años, mataron a una mujer que se llamaba Ana Permanyer. Fue por asuntos inmobiliarios, pero tuvo mucha repercusión el caso al tratarse pues, de una zona burguesa, adinerada, y implicar con ello una parte de la sociedad catalana que normalmente no gusta que sea visible. La mayoría de crímenes suceden o por amor o por dinero. El relato se llama La vergüenza y lo que intenta plantear es cómo, desde el punto de vista de la autora, en Barcelona ocurre mucho esto, ¿no? De querer no ver o no mirar hacia ciertas partes o ciertas historias un poco oscuras que pueden ser incómodas. La asesina pensaba que su crimen era perfecto, pero en la habitación del crimen se encontraron cosillas que hicieron que los policías relacionaran esa habitación y lo que había en ella con el lugar del hallazgo del cuerpo. Aquí en el Bingo de Gracia, en la calle Córcega, es donde detuvieron a la conocida como la asesina de ancianas. Esta mujer que engañaba a ancianitas, ¿no? Y se metía en su casa para robarlas. Entonces las mataba y robaba todo lo que encontraba de valor en la casa. No sé cuántas veces lo llegó a hacer, pero está considerada una asesina en serie. En este punto exacto de la ciudad, calle Santa Lo Contravesera de Gracia, ocurrió el último gran crimen. Se puede hablar de crímenes que un poco marcan época y conviven con la época, tienen en su esencia el sentimiento de la época, el sentir de la misma. Y el crimen de Santa Lo en Barcelona tiene esta función. ¿Por qué? Porque estamos en una ciudad, como hemos visto antes, donde se mata de muchas maneras diferentes, pero nunca, salvo en la época del pistolerismo anarquista y patronal, 1919-1923, nunca antes se había disparado así por la calle. Estamos ante un encargo. Aquí aparecen los sicarios y directamente entramos en el crimen globalizado.